Eh, muy buenos días, eh, 12 menos 10 del 14 del 8 del 20, una edición más de... Libre, directo, edición verano. Y bueno, pues hemos empezado, queremos canciones frescas y divertidas para, para este verano. Y bueno, pues hemos empezado, como, como sabéis, con la canción eh, de pool Fiction, que bailan Uma Zurman y John Travolta. ¿eh? Canción divertidísima y animadísima. A mí me gusta. Bueno, pues eh, 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 yo en principio tenía que subir el martes eh, de, lo, eh, de martes a martes, ¿no? Este, el martes pasado, el martes que viene, pero bueno, eh, he pedido a ver si había un hueco, han tenido la amabilidad de buscarme un, un huequecillo, que estaba la cosa complicada, pero bueno, al final hemos podido estar aquí eh, para hablar un poquito sobre la manifestación que se celebró, pues, antes de ayer, el día 12 eh, en Valencia eh, en contra de Peter Lim. Pues vamos al grano porque tenemos eh, vamos apurados de tiempo, porque eh, están están los espacios muy cogidos, y eso es buena señal, porque quiere decir que Radio Buñol eh, eh, es muy dinámica ¿eh? y muy solicitada. Bien, pues vamos, vamos ya de lleno con, con el tema este. Bueno, primero que eh, comentaros y recordaros, como ayer no lo pudimos hacer, pues os recuerdo un poquito lo que fue antes de ayer, la manifestación de antes de ayer, ¿eh? Eh, bueno, antes que nada, y antes de que, de que se me olvide, mmm, viene Superdeporte hoy que van a haber más ventas. ¿eh? Que no solo, no solo se marchan o se han marchado ya el Valencia eh, Parejo, eh, Parejo y Coquelín, sino que eh, parece ser que silesen eh, y Rodrigo están también en el punto de mira de, de algunos equipos. Y parece ser también, pues bueno, pues Paulista, también hablaban de Paulista, porque parece ser que toda la plantilla de Valencia está en venta. Entiendo que después de la manifestación del, del martes, eh, del miércoles día, día 12, pues igual lo de... Paulista, lo han frenado un poquito porque han visto que aquí no estamos tontos ni, ni somos unos mártires que nos tragamos todo lo que nos echan. Y parece que se ha parado un poquito, veremos a ver. Gallá también hablaban del Barcelona, veremos a ver. Pero si lo que sigue venía hoy, eh, repito, en portada en Superdeporte es que tanto Zilesen eh, como Rodrigo, pues eh, veremos a ver posiblemente eh, lleguen ofertas por ellos y además ofertas interesantes, vale, y eso quiere decir, pues si sigue la cosa como hasta ahora, que se irán. Bien, eh, comentaros que eh, la manifestación eh, la organizó la plataforma Salven al Valencia eh, y que esta plataforma ha anunciado más movilizaciones. ¿Vale? O sea que esto no va a quedar aquí. Esto ha sido simplemente un primer paso y que vamos a seguir peleando contra todo lo que haya que pelear por salvar a nuestro Valencia que este inversor, eh, por llamarlo así, <laughs> que, que cayó por aquí por Valencia, parece que está empeñado en, en más que en salvar, más que en invertir para salvar en, al Valencia, lo que está empeñado es en sacar dinero y en eh, cargarse al Valencia. Así de sencillo, yo lo veo así. ¿eh? No es que lo esté haciendo alrede, pero es lo que está sucediendo y este señor no está haciendo nada pues por eh, revertir esta situación, sino al contrario, eh, parece que cada vez eh, lo está haciendo con más saña ¿eh? y con más ganas de fastidiar al Valencia y a la afición. No sé si tiene algún motivo para querer vengarse o para querer fastidiarnos, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Bien, pues habrán más movilizaciones. ¿eh? Bien, ahora hablaremos de, la, de esta concentración o, o manifestación, como la queramos llamar. El grupo ha salido, un grupo que es eh, Espíritu del 86, formado por, entre otros, por exjugadores eh, históricos del Valencia, como son Cañizares, Ayala y Mario Kempes, ¿eh? en los que, que están en contra del IM y que piden también que se vaya. ¿eh? Ayala, pues dijo. Eh, ojalá que se vayan el mismo día de la manifestación en alguna emisora y que empez pues puso un tuit hace también un par de semanas en que decía que lo que tiene que hacer Lim es marcharse del Valencia y, y dejarlo tranquilo. ¿eh? Bueno, pues después de esta introducción, si queremos llamarla así. Eh, Vamos a comentar un poquito lo que fue la manifestación del miércoles 10 de agosto. Bueno, la manifestación del miércoles 10 de agosto es una manifestación que se eh, convocó por redes sociales, por parte de esta plataforma Salven al Valencia, eh, como siempre, como siempre, porque parece ser... Y mira, eh, voy a advertir una cosa, yo no tengo nada contra los medios de comunicación, eh, tanto los oficiales, entre comillas, como los, los eh, libres e independientes. Pero siempre que hace, hay que hacer algo para salvar a Valencia se tiene que mover por redes porque estos medios mmm, no mueven un dedo, al contrario, al contrario, si pueden poner freno lo ponen, ¿eh? y bueno, no sé, yo pues eh, mi opinión creo que está muy clara, ¿no? no hace falta que la diga sobre este tema, luego la diremos ¿eh? entonces esta es la segunda manifestación que se convoca desde la era de Peter Lim la primera fue en su favor y en contra de Bankia para que pudiera eh, arreglar, eh, para que Bankia cediera en, eh, bueno, pues en, en, en las deudas y en las cosas que habían ¿eh? y por fin, eh, pues bueno se consiguió, merced a la manifestación histórica del valencianismo más de 15.000 personas el 13 de agosto del 2014 eh, y la, se movilizó por, por, pues, por, 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 por redes sociales y en una tarde, a mediodía se empezó a mover el tema y a las 7 o las 8 de la tarde estábamos allí 15.000 personas ¿eh? los medios de comunicación no hicieron nada sí, luego sí, luego transmitieron e hicieron la, ¿eh? estuvieron por allí haciendo entrevistas eh, alguna televisión, las radios y tal pero lo movilizó la afición eh, esta segunda manifestación seis años después en contra del IN, que se está cargando al valencia eh, la hemos tenido también que movilizar por medio de redes sociales y eh, ha sido la afición otra vez una parte de la afición la que ha tenido que otra vez que, que pues, convocar esta esta concentración porque en las, redes sociales, en las redes sociales, perdón, en los medios de comunicación, nadie, nadie ha tenido, se le ha ocurrido decir, oye, algo habrá que hacer, habrá afición, habrá que movilizarse, nada, nada. ¿eh? Bien, luego sí. Luego sí, luego claro, al día siguiente, como no les queda más remedio, como se ven con el culo al aire, pues sí, entonces ya todos son palabras a favor de la afición, palabras en contra del IN, palabras en tal, pero aquí, si no mueve la afición eh, los medios de comunicación, no mueve ninguno. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta menos criticar a este medio, mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho el periódico este, mira lo que ha dicho la radio aquella, y tenemos que empezar a aprender a movilizarnos por nosotros mismos, porque ayuda por los medios de comunicación creo que vamos a tener poca. ¿Vale? Poca, sí, ahora es por lo que toca, ahora es lo que toca, ahora pues ayer todos en contra del IN, pues, como dicen, no Buñol, qué vaina, eh, claro, a ver qué van a decir, pues, pues estábamos ayer y la afición ahí eh, en contra del IN, pues qué van a decir, que no nos dan la razón, ellos lo que quieren es vender ¿eh? y van al mejor postor, ¿eh? ¿vale? Y entonces ahora sí, ya mejor hoy también, y dos o tres días. Pero yo me temo que esto no va a ser un cambio de línea editorial de ninguno de estos medios. Esto va a ser lo que toca, esto va a ser lo que toca, vamos a estar así unos días, un, una semanita, hasta que llegue aquí pues el primer fichaje del Valencia y entonces no lo vendan como un crack, que un crack es un señor que ha estado cedido ya en tres o cuatro sitios. Eh, que viene de sí, eh, del City, pero que es un chaval de 22 años que ha estado aquí o allá, o de 23, y que no hace más que cederlo y tal. Y bueno, nos lo envían aquí, la mayoría de ellos son de la cuadra del señor Méndez, pues para que los foguemos y tal. O sea, esto es lo de siempre, seguro que no lo venderán como un crack. Eh, yo adelanto que el proyecto del año que viene de Valencia va a ser un desastre. ¿Vale? Bien, quería centrarme un poco en la manifestación. Yo, mira, hoy seguramente vamos a decir alguna cosita a los medios de comunicación, porque estoy harto de callarme algunas cosas, aunque parezca que a veces meto pullas, o que parezca que a veces digo cosas. Estoy cansado, yo tengo amigos, amiguetes y conocidos, como he dicho, algunos más amigos que amiguetes, otros al revés, y otros simplemente conocidos. ¿eh? Y estoy harto de no poder expresarme con total eh, normalidad, con total normalidad, es decir, de diciendo todo lo que lo que quiero decir y callándome cosas y ya está bien porque está en juego el Valencia Club de Fútbol, eh y se ha demostrado que aquí o nos movemos la afición o estos señores van a estar defendiendo a a quien les paga. ¿Vale? A quien les paga, a quien les da entrevistas, a quien les da manda jugadores y a, quien, y a quien negocia con ellos, pues unas cantidades, bueno, yo en cierto modo son empresas y me parece muy bien, pueden haber negociaciones, pueden haber equipos que, bueno, pues que estén controlados por el Valencia, equipos, no, en medios de comunicación, pero bueno, pues que lo digan, que lo digan, lo que no podemos decir de valencianistas no ¿Eh? de, 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 de afición, ¿eh? el Valencia y Amun, y hasta el amor y tal, y luego estar tapando los desmanes que hacen los dirigentes del Valencia. Y esto se va a acabar, y yo tengo amigos en los medios de comunicación, eh, fuera de programa, fuera de, de, de lo que es el, el trabajo laboral nuestro, ¿eh? Eh, pues podemos ser tan amigos como siempre. Pero a la hora de trabajar, cada uno va a lo suyo. Si unos van a su negocio, pues yo voy a defender al Valencia, que es para lo que estoy en este programa. Digo al Valencia, no digo a sus dirigentes ni a sus cuentas corrientes. ¿Vale? Porque defender al Valencia, lo he dicho muchas veces, defender al Valencia no es decir, cuando. ¡Ah, va, Amun, ¡Hasta la muerte! ¡A no sé qué! Y no, 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 no. Eso es hacer el tonto. Cuando toca, sí, cuando los jugadores están dejando la piel, cuando cuando los, los directivos están, están trabajando bien y están haciendo intentando hacer un equipo para pelear por todo, que es lo que tiene que hacer el Valencia, y están siendo honrados y honestos y, oye, y las cosas nos salen... Ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros para animar, ¿eh?, y, y para llevarlos en volandas hacia la victoria. Pero cuando no están haciendo las cosas como deben, cuando nos están tomando el pelo, cuando nos están manipulando, ¿eh?, no se ayuda diciendo Amún y hasta la muerte. Se ayuda diciendo, señores, ustedes arreglan esto o se van a su casa. Y para muestra la manifestación de ayer. Eso es ayudar al Valencia. Que se están cargando al Valencia. No es sacar una portada con Otamendi para tapar, que ni siquiera se ha ido del City ni sabemos si va a venir o no va a venir. No es sacar una portada de Otamendi para tapar los desmanes que está haciendo el señor Lim. Y para tapar los traspasos de, 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 de Coquelín y de Parejo al Villarreal y más cosas que van a venir. Eso no es ayudar al Valencia, eso es ayudar a unos, a unos dirigentes caraduras. Y lo voy a dejar ahí lo de caradura, que no es un, insul un insulto. Es, puede ser una frase despectiva, pero no es un insulto. Y lo dejo ahí. ¿Eh? Eso no es ayudar al Valencia, y encima se, eh, resulta que al día siguiente se convoca una manifestación que no esperaban. ¿eh? O sea que menuda metedura de pata. Eso es para que vayan aprendiendo. Y están con el Valencia y su afición y su bandera y su escudo, o están con los dirigentes, que hagan lo que quieran, pero que lo digan. Y a mí, si me interesa, compraré ese periódico, compraré otro, o me informaré por redes, o haré lo que me dé la gana. Pero a mí, que no traten de engañarme, que ya está bien la cosa. Y no hablo solo de un periódico, hablo también de algunas emisoras también. ...salvo, salvo, tribuna deportiva con el gran Héctor Gómez... ...que se está dejando la piel, eh, eh, por decir la verdad... Eh, ...y por ayudar de manera honesta eh, al Valencia Club de Fútbol... ...y digo al Valencia, no a sus dirigentes... ...de hecho está vetado porque por decir cuatro cositas que ha dicho... ...no le dejan entrar en Mestalla... ...chapó y enhorabuena para Héctor Gómez y a seguir así... ...aquí estamos en esa línea y todo lo que quieras colaborar con nosotros... Pues aquí nos tienes. Bueno, en la manifestación hubieron, yo no sé por qué se me empeña en decir mil o casi mil personas, yo creo que hubieron mil, doscientas, mil, trescientas personas. ¿eh? Eh, o sea que vamos a dejar de, primero vamos a dejarnos de cifras, porque ¿qué importa si eran mil o mil, doscientas, chicos? Pues yo creo que eran mil, doscientas, entre mil y mil, doscientas, pues digo mil, doscientas, ¿no? Porque me, bueno, pues, siempre viste más, y, bueno, ¿oye? y porque no he querido decir dos mil, porque si no lo hubiera dicho. ¿eh? Vale con mascarillas, porque aquí se han empeñado en que habían mil o casi mil, yo no lo vi así, tan así, ¿eh? yo vi mil, mil doscientas, mil trescientas, chicos, pues di mil trescientas y vamos a quedar todos bien, ¿eh? que para esto había allí mil doscientas, mil trescientas personas que nos estábamos jugando la salud y en algunos casos hasta la vida, por, por defender al Valencia, sí, con mascarillas. Sí, con, con mantener la distancia de seguridad, sí, con todas esas cosas, todo lo que tú quieras. Pero nos metimos en, 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 un, en una concentración de gente en que algunos pues, podían tener o no el virus, y por mucho esto que llevas, siempre corres un riesgo. Y estuvimos allí y nos merecemos respeto. Y no merecemos que digan que habían mil personas, ¿eh? que no sabemos si habían más o si habían menos, pero que bueno, pues que representaban a una parte de la afición. ¿Cómo? Ahí estábamos representando al universo entero de la afición valencianista. Y los que no vinieron, y los que no vinieron, pues vinieron porque es agosto, porque están fuera de Valencia y porque algunos, pues bueno, pues no quieren correr riesgos y no se atrevieron a venir por lo del COVID-19. Si no llega a ser por lo del COVID-19, y si eso se hace en septiembre, que puede que se haga si las cosas siguen igual, ¿eh? ahí nos podemos juntar, pues como, la, como hace seis años. Pues 12, 15, 20 mil personas. ¿Vale? Casi o sea, que nadie aproveche el tema del COVID y el tema del que era agosto para decir que sí, que muy bien, pero que bueno, lo importante es que representaban una parte de la afición. Yo creo que representaban al 90% de la afición, porque yo no veo ni hablo con nadie, ni pregunto a nadie que me diga, que me diga que está de acuerdo con el señor Lim. Pero si es que no lo dice nadie, eso de que quedan cuatro, bueno, pues sí, quedarán cuatro, pues no sé, es posible que queden, pero son cuatro. El 90% de la afición, eh, por no decir el 95, eh, eh, quiere que se vaya al Lim. Y ojo, y esa manifestación no se hizo como he leído en algún periódico. Eh, que este periódico, bueno, pues es de agradecer que, bueno, pues ha tenido la buena voluntad. La, la portada estuvo muy bien. Peter, escucha, manifestación frente a Mestalla contra Meriton, Peter Lim y Anim Murti. Estuvo muy bien y bueno, ya ha habido un cambio de, de actitud en el periódico, pero, pero, eh, vamos a ver, eh, había, había, eh, en lo que no se puede hacer es decir eh, en, si habían muchos o habían pocos que representaban a una parte de la ficción, representaban al gran universo de la ficción vale y bueno y luego decir que los que estaban allí eran un puñado de valencianistas eh, que están disgustados y por la gestión de Lim me parece que es suavizar mucho la cosa allí no estábamos porque estábamos disgustados con Peter Lim eh, ni estábamos enfadados ni estábamos tristes Ahí estábamos, eh, y luego dice, eh, y se buscaban dos cosas: o, 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 o que Lin rectifique, o, o ya o más allá que, que se vaya. No, señor, no, señor, ahí no se buscaba que Lim rectifique, y si no rectifica, pues que se vaya. No, 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 no. Ahí queríamos que Lim se marche. Esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Pero qué va a rectificar Lin Si lleva seis años aquí y no ha rectificado nada. Pero si vamos de mal en peor, si hemos ganado una copita del Rey, facilona, si hemos estado dos veces clasificados en, 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 en cuarto lugar de la Champions y las dos veces nos han tirado en la fase de grupos, si hemos quedado los novenos, si está vendiendo a todas las estrellas del Valencia, a todos los jugadores importantes del Valencia para atraer medianías y además por bajo precio, y estamos intentando que rectifique, que rectifique que lo que estamos intentando es que se largue y queremos que se largue. Y os leo, os leo algunas de las pancartas que habían allí en la manifestación para estos que dicen que bueno, que cambie o que se vaya. Mira, a ver, eh, Lim Game Over. está hablando de las pancartas que habían allí. Lim vete de nuestro Valencia. Lim out. Lim go home. Y luego en la puerta de Mestalla un cartel así grande, como estos que se ponen en los pisos o en los sitios donde se, que se quieren vender. Y se pone, se vende el Valencia Club de Fútbol, ¿vale? Cánticos, pues voy a decir algunos cánticos. Y voy a tratar de ser educado para, porque no quiero que nadie se pueda... Eh, molestar eh, eh, varios cánticos, dos de los más destacados. Anil Canalla fuera de Mestalla. Y luego hay otro. Aparte hubieron otros cantos más, otros cánticos más en favor de parejo, en contra de este, de otro, no sé qué. Vale. Eh, Anil Canalla fuera de Mestalla. Y luego hubo un cántico, luego un cántico eh, que decía Peter Lim. HDP, digo HDP, no hace falta decir la palabra entera, pero tampoco hay por qué ocultarla. Es una frase que salió y se cantó a viva voz en la manifestación y por qué tienen que ocultarla. La, la, la afición se ha expresado así, que no es la mejor forma, que no se debe, debe de insultar a nadie. Hombre, pues eh, seguramente no. Hasta que llega un momento en que te están vendiendo la casa y te están menospreciando y te están ofendiendo y te están matando a tu Valencia. Entonces, creo que decir Peterlin HDP no es tan grave. Y si no queréis decir la palabra completa, pues hacer como yo, decir HDP, que todo el mundo lo entiende. Y no tenéis ni por qué eh, ocultarlo, ni, ni, ni por qué ocultar esa frase. En superdeporte, ¿eh? ni tenéis por qué, el gran Héctor, que, que bueno, que, que está vetado porque según ellos habían, había insultado, no ha insultado nunca, no ha habido frases peyorativas, pero no ha insultado, ni tampoco Héctor tiene que decir, se dijo esto, él lo dijo con todas las palabras, pero a mí no me gusta que se insulte, no sé qué, Héctor, no seas tan caballero, Héctor, no seas tan caballero, eh, estás vetado, no te dejan entrar en, 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 ni en Valencia... Eh, ni te, en, el, en Mestalla, ni te dejan entrar en Paterna. Y ahora vienes con Remilgos, Héctor. Venga, va. Venga, va. Si se dijo HDP, se dijo HDP, y hay que decirlo porque es la forma en la que se expresó la afición y la prensa no tiene por qué tapar nada. ¿Vale? Más cosas. A ver. Hubieron pancartas. He dicho que unas 1.200 personas con mascarillas, con distancias de seguridad, que eso se respetó, con velas que luego se pusieron, eh, se guardó un minuto de silencio en la que hubo gente que arrancó a llorar, eh, se puso la durante ese minuto se puso la canción esta de Tardor. ¿eh? que es una canción que sacaron para el centenario esa de ya yo ya yo bueno pues esta canción ¿eh? que eh, realmente se motiva y que hubo gente y chavales joven... que luego salieron en, en YouTube algunos vídeos que salieron por ahí chavales llorando como madalenas, y tíos como, como pinos eh, llorando como magdalenas... Y, y bueno la verdad es que fue fue muy emotivo y y luego al final se pusieron las velas, que yo me estoy emocionando también y no quiero, y bueno, y ahí se quedó. Bueno, mmm, bien, vamos a ver. Mmm, decíamos también que cerca de mil aficionados acudieron para hacerse oír ante Lin, Multi y Meriton y mostrar su enfado por los últimos meses de gestión de la entidad blanquinegra. Eh. Dos mensajes: que reaccione o que se vaya. Bien, esto ya lo hemos comentado, aunque yo quisiera profundizar un poco en esto. Vamos a ver: los cerca de mil aficionados que para mí fueron mil doscientos o mil trescientos acudieron no para mostrar su enfado por los últimos meses de la gestión del IM, ¿eh? acudieron para exigir que se largue y para, y para echarlo a patadas del Valencia. Y no por los últimos meses, por los últimos seis años. Porque este señor no ha cumplido ni una sola de sus promesas. Porque ni ha acabado el campo ni lo va a acabar. Ni ha hecho un equipo para luchar por la Champions, como dijo que iba a hacer. Ni ha hecho un equipo para luchar por la Liga, como dijo que iba a hacer. Ni ha hecho un equipo para luchar por nada. Y este año hemos quedado los novenos. Ni estamos en Champions, ni estamos en UEFA, ni estamos en nada. Hombre, eso, a mí que me perdonen, pero cantar a Nil Canaya fuera de Mestalla y Peter Lim, hijo de P. ¿Eh? Eh, eso, si eso es mostrar el enfado, para mí eso es estar exigiendo que este señor se largue del Valencia cuanto antes. ¿Vale? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Unas horas antes el Villarreal eh, anunciaba los fichajes de Coquelín y Parejo. <coughs> Perdón, un segundito. Vale, eh, anunciaban los fichajes de Coquelín y Parejo. Mm. Parejo, en rueda de prensa, telemática desde su casa, porque no le dejaron ir despedirse desde Mestalla. Así son los elementos estos que tenemos dirigiendo al Valencia. Arrancó a llorar tres veces y dijo, en el plano más sentimental, que sus hijos, eh, tocó varios planos, uno de ellos fue el plano sentimental, y, bueno, pues. Familiar, que sus hijos no entendían que se fuera del Valencia, que sus hijos son valencianos y que, y que su deseo era retirarse en el Valencia. Y arrancó a llorar, esa fue una de las tres veces que Parejo arrancó a llorar. También dijo que no le había gustado las formas en, en que le habían comunicado que no contaban con él. No las explicó, pero por lo visto no fueron muy ortodoxas después de haber sido capitán del Valencia y estar nueve años en, en el equipo se declaró valencianista por los cuatro costados y en otros eh, aspectos ya más deportivos, pues dijo que bueno, pues que se va a un equipo con un proyecto muy bonito, con grandes jugadores y con un gran entrenador, el señor unai emery. dijo ver el futuro del valencia incierto y aunque no quiso profundizar y quiso ser eh, bastante elegante también porque me imagino que no habrá cobrado el finiquito todavía ¿eh? que es lo que hacen todos luego veremos si quiero o no quiero hablar con más, con más eh, de una manera más, más, más real y más clara eh, pero bueno eh, se prefirió irse como un caballero y bueno pues dijo lo justito pero bueno se le entendió se le entendió todo ¿eh? Recordar, quiero recordar que elín ha echado y menospreciado a leyendas, no solo como Parejo, porque luego las despedidas al menos fueran elegantes, pero bueno, no le dejaron ni despedirse en Mestalla. Acuérdense de Rufete y de Ayala, que fueron a la calle de una patada de la noche a la mañana. Acuérdense de Kempes, que era embajador del Valencia y que lo cesaron de manera fulminante porque les dio la gana sin explicar muy bien por qué. Acuérdense recientemente de lo de Camarasa, en fin, y, otras, y otros casos que en este momento, pues, no, no quiero alargarme más tampoco, ¿eh? Eh, Bien, quiero a ver si puedo, mmm, ah, bueno, eh, a ver, mmm, hay un, en, en Singapur, me vais a permitir un segundito, porque eh, lo tengo aquí en el, en el móvil, en el móvil. Voy enseguida, ¿eh? un poquito de calma porque aquí estamos. A ver, al eh, señor Peter Lin, eh, bueno, salió un tuit en el que dice que... ...un medio singapurés... ...está en valenciano, pero os lo comento... ...un, un medio singapurés... ...recomienda al ...o sea, recomienda al vender ...vendre el Valencia... ...o sea, una revista importantísima en Singapur... ...le recomienda al ...que venda el Valencia... ...Peter Lim compró el Valencia... ...está eh, valenciano, pero... Digo, lo, ...lo traduzco a castellano... ...Peter Lim compró el Valencia... ...el 24 de octubre de 2014... Seis años después, los éxitos del equipo en el campo han, han sido tres clasificaciones para la Champions en cuarto lugar ¿eh? y en ninguna se ha pasado de la fase de grupos y una Copa del Rey eh, facilita con un facilita una Copa del Rey con uno Espíritu Santo creo que está y Marcelino como entrenadores bueno como entrenadores de, de, de todo lo que hablaban que, que se había conseguido. El, el, el resto de temporadas del equipo de la capital del Turia eh, se quedó, eh, quedó en, mitad de la, en, en mitad de la tabla y en dos temporadas va a coquetear con el descenso. Desde Singapur se han hecho eco de la manifestación que organizó ayer la plataforma Salva, Salven el Valencia contra Peter Lim y su gestión después de vender su capital. Después, perdón, después de vender a su capitán, Dani Parejo, y al mediocampista defensivo que siempre le acompañaba, Francis Coquelin. Este medio singapurés hace referencia al hecho de que eh, un club no es como una empresa y que se ha de tener en cuenta que hay una conexión espiritual con el aficionado porque tiene un sentimiento de amor y fidelidad al club, como en este caso es el Valencia. Por eso eh, en el medio CNA se plantean eh, hasta qué punto es viable mantener un club como el Valencia en la situación econ económica actual, que es peor que cuando Peter Lim compró el Valencia. Ese señor que nos iba a llevar a la Champions, a la Liga y que iba a pagar todas las deudas y que iba a no sé qué. La situación económica, y esto lo dice el, la revista de Singapur, es el medio de Singapur, no sé si es una revista, si es una emisora, no lo sé. El medio CNA dice que eh, la situación econ económica actual del Valencia es peor que cuando Peter Lynn compró el Valencia. Además, las protestas aún no han aumentado con el paso de los años. Y cada vez más aficionados están en contra de la gestión de Peter Dean y su empresa, Meriton Holdings. También hay que destacar los numerosos incidentes del presidente del Valencia, Anil Murti, y las faltas de respeto que ha dedicado a la afición del Valencia, como hacerlos callar en Mestalla o, pos, o, pos, o pos ponerse una foto donde había cambiado el nombre del Mestalla. El nombre de Mestalla por Badulaque. La hija de Peter Lim también tuvo un incidente con los aficionados que publicaron en Instagram un mensaje donde decía que el club es suyo y que podía hacer todo lo que quisieran. Esto lo publicó la hija de Peter Lim. Los medios en Singapur ya han, eh, se han hecho eco de las protestas contra la gestión de Peter Lim y se plantean si es factible tener un equipo de fútbol en esa situación. O sea que uno de los medios más importantes de Singapur le recomienda a Peter Lim que deje de hacer el toto, deje de amargar y molestar y fastidiar a la gente, y que cuanto antes deje el Valencia, eh, mejor, mejor para todos. Bueno, pues eh, ya hemos contado la, el tema de, de parejo. Mm yo para incidir un poquito uh, a ver vamos a pasar a cambiar un poquito eh, nos queda no nos queda demasiado tiempo no vamos a hacer intermedio ¿eh? y, y vamos a poner una cancioncita para relajarnos un poco pero, pero de momento no la vamos a poner mm, a ver vamos a hablar un poco de los estos dos los fichajes que, que bueno que, que dicen, que, que, dicen que, que el valencia que quiere afrontar o sea a ver yangel herrera se va al Granada ¿eh? Eh, yangel Herrera es un jugador del Manchester City que es venezolano centrocampista organizador es internacional por Venezuela tiene 22 años y pertenece al City ha jugado cedido en, en varios equipos el primero jugó en el Huesca ...que llegó en enero del 19... Eh, ...cuando el Huesca iba el último de Primera División... ...y terminó esa temporada con el Huesca... ...después eh, en la 19-20 pasó al Granada... Eh, ...con opción de compra... El Granada, ...al Granada finalmente... Eh, ...pues el buen rendimiento del jugador... ...no hizo efectiva la opción... ...pero bueno, pues eh, cansado de esperar al, al Valencia... ángel eh, Herrera y el Granada pues parece ser que ahora han reactivado esta opción y que, bueno, pues como decía, cansado de esperar a Valencia, eh, pues seguramente Yángel Herrera está a punto ya de fichar con el Granada. Dos cosas, uno viene por el tema de Paulista, que todavía, pues no sé por qué, todavía no han podido conseguir el pasaporte comunitario, y otra porque si no lo conseguían, pues venderían uno de los comunitarios. ¿eh? que son paulista, eh, Lee y el, el bueno el, el, el delantero este bueno no me acuerdo ahora el delantero centro este uruguayo de, del Valencia, ¿eh? ¿vale? Bien, entonces como nada de esto se ha producido, pues eh, el Granada ha reactivado su, la operación de Ángel Herrera y parece ser que Ángel Herrera está a punto de firmar por el Granada, Maxi R. Maxi Maxi Gómez es el delantero de Valencia. Bien, Diogo Leite, pues es un portugués, juega de defensa central en el Oporto. Tiene 21 años, pues otro jugadorcito, otro jugador que de futuro, como Yángel Herrera, pues que jugaría aquí a lo mejor dos tres temporadas, y luego pues el señor Piterín lo vendería. ¿eh? Vale, pues eh, esa es eh, la la hoja de ruta del señor Lim con todos estos jugadores jóvenes que, que ficha, de Peter Lim y del señor Méndez. Vale. Tiene 21 años, mide 1,92 y este eh, parece ser que al eh, Valencia había, había llegado a un acuerdo para ficharlo por 15 millones más 5 en variables. Uh, parece ser que este traspaso lo tiene el Valencia prácticamente atado, si no ocurre nada en las últimas fechas. Pero bueno, yo aquí planteo una cosa, pagar en definitiva 20 millones por este jugador cuando has regalado a Parejo y has pagado y has vendido por 8 millones, 8 millones a Coquelín y ahora te vas a gastar 15 más 5, son 20 millones en, en un central, eh, a mí que me perdonen, pero a mí esto me suena a negocio, me suena a negocio del señor Méndez y del señor Lim porque veremos a ver eh, esos 20 millones, de esos 20 millones, cuántos van a parar allí al Oporto, o cómo, o si realmente son 15 o son más, o son no sé si realmente el Oporto habrá pedido 15 más 5, habrá pedido menos, pero seguro que de ahí, esto suena a que algo algo de, de esos traspasos van a ir a parar al señor Méndez, porque es de la cuadra del señor Méndez. ¿eh? En fin... Eh, parece que Méndez quiere traer también un lateral derecho de su bueno pues de su de su empresa vamos de su cuadra digo yo de, de su lista de jugadores, de, de, de jugadores que pertene, que le pertenecen ¿no? Eh, a pesar de tener a Piccini, a Guas y a Correia, también es un lateral derecho joven que también no sé cómo vendría en plan de no sé si opción de compra o eh, se comentaba algo de esto, yo esto que me disculpen, pero tener traer otro lateral derecho cuando tienes tres me suena también a otro negocio del señor Lim y del señor Méndez. En fin, lo de Paulista, como decía, se ha frenado tras la manifestación. Parece un poquito que se ha frenado. No sabemos porque ¿eh? no sabemos qué pasará, porque en definitiva uf, sí, se puede que se haya frenado, pero oficialmente todos los jugadores de Valencia están, están en situación de traspasables. ¿eh? Gallá se hablaba de que el Barça estaba interesado. Rodrigo y Filesen, eh, y además esto era hoy portada de superdeporte al César lo que es del César y que bueno pues eh, es, parece ser que serían los próximos jugadores en salir del Valencia. Rodrigo, que está como loco por irse del Valencia, pero no ahora ya, tres o cuatro años, ¿eh? Y Silesen, pues bueno, pues que por Silesen se podría sacar más dinero. quedarse con Jaume. ¿Eh? Y bueno, pues no sé, pues supongo que sería eh, Cristian Rivero, el portero del Mestalla, el que haría de, de segundo portero del Valencia. Hablaban del Villarreal de que necesitaban un portero, y porque se va el segundo portero del Villarreal, se queda Sergio Asenjo, creo que esto ya lo comentamos, y necesitarían un segundo portero, pues bueno, que le diera relevos a Sergio Asenjo, que jugara la Copa, que pudiera jugar eh, pues la, 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 la UEFA y este segundo portero pues podría ser Jaume que de momento pues le parece ser que han dicho que, que no ya, eh, querían más jugadores del Valencia porque es que yo creo que ya les da hasta vergüenza pero pero eh, en principio Jaume salió en algunas listas como otro de los posibles refuerzos del Villarreal, eh, yo tengo aquí un WhatsApp que lo voy a poner, le voy a dar sonido a ver lo que sale por el micrófono. Si ustedes lo entienden bien, es corto, es apenas 30, 40 segundos. Y si no, pues eh, luego yo se lo explico. Es un WhatsApp en el que Fernando Roch pues, dice que no se explica lo que está pasando en el Valencia, ni, ni como parece ser que el propio Valencia es el que está abaratando el precio de los jugadores, cuando él eh, hubiera estado dispuesto a pagar más. per Coquelin i per Parejo. Allà va! ...santre de del València que té molt bon preu per exclusiu pel nostre club i, i bueno, no ha sigut fàcil perquè negociar Peter Lim és un tio peculiar li donàvem més de 10.000.000 per Coquelin i dia que, que, que avui dia està bé li diem que per Parejo que se que deu i diu han portat el... Iau, eh, en un una morsada han miso un dinar d'entre línies, arreglat... Això un antaque cubo i si pot ser algun reformés, tot a les ordres d'un Emery, este gran entrenador que han fitxat, que l'únic que li falta és es que sàpiga pronunciar bé xucbece i que el xiquet del poble li diuen pau, que no pau, si vol morir un pau el putxarem a l'ermita. Bueno, pues entre el sonido de, del WhatsApp y, y que habla un valenciano muy cerrado, el señor Roig, Eh, no sé si lo han entendido todo o nada o la mitad, pero yo lo resumo, o sea que eh, está asombrado, está aluciona, al, alucinado de que él estaba dispuesto a pagar mucho más dinero por Coquelín y se lo dejaron, no, con, con 8 millones ya nos apañamos. ¿eh? Eh, y luego que salió el tema de Parejo, y dijo, bueno, y Parejo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me lo vendéis? ¿Cuánto tal? Dijeron, no, no, llévatelo, llévatelo, ya faré un dinaret, una paelleta, tal, ya, y, y, y todo pagado. O sea, ¿alguien entiende esto? O sea, es que es vergonzoso, es que no tiene sentido. ¿Tú quieres vender a Parejo? Pues me parece muy bien, porque bueno, te vas a ahorrar las fichas, una de las fichas más altas de la plantilla, pues véndelo, tú sabrás. Yo creo que lo que hay que hacer es reforzar la plantilla y no vender a los pesos pesados, ¿eh? si queremos conseguir algo en Europa y en la Liga Española. ¿eh? ¿Y tú quieres vender a Coquelín? Pues otro de los, de los pesos pesados del, del Valencia, de los jugadores eh, de gran calidad, de más calidad en el Valencia, chico, véndelo, pero negocia... Negocia, si tú puedes sacarle 10, 12, 14 millones a Coquelín, ¿por qué lo dejas por 8? Pero si hasta el propio Fernando ross está asombrado, alucinado. Pues si él estaba dispuesto a pagar más. No me acuerdo exactamente si ha dicho que podía haber pagado 10 o 12 millones por Coquelin. Le dijeron, no, oui, ya, ya, ya está, bé. O sea, Y luego, y, y bueno, y parejo, no, parejo, ya faremos un dinar. Empórtatelo y, y ya hablaré. Per, perdón, que un poquito de agua, por favor. Empórtatelo y ya hablaré. O sea, yo es algo que realmente no entiendo. Este hombre parece que está empeñado en hundir al Valencia y no sabemos eh, qué va a pasar. Bien, tenemos que. ¿Qué va a pasar? Que si esto sigue así, pues la plataforma esta ya ha anunciado más, más eh, concentraciones. Eh, vamos a ver si a partir de septiembre si nada cambia favorablemente seguimos con manifestaciones y, en fin, lo del coronavirus pues va mejorando si en septiembre ya la gente está en Valencia no está de vacaciones y a ver si entre esos mil o mil trescientos que representaban a toda o al 90 por cien de la afición del Valencia a pesar de lo que muchos quieran decir ¿eh? a ver si en vez de mil para que se queden tranquilos somos cinco, diez o doce mil o quince mil ¿vale?, y a este señor hay que sacarlo del Valencia como sea, porque nos está hundiendo. ¿Vale? Pues bueno, yo vamos a tener que ir terminando ya. Eh, yo lo único que quiero decirle a... Hoy estoy con la prensa y es que quiero dejarlo claro. Eh, quiero dejarlo claro a ver si de una vez por todas. Mirad, hoy es muy fácil y ayer es muy fácil defender a la afición y criticar a Meriton. Y a Lim y a, y a Murti, Porque no os queda otra opción. Cómo vais a salir hoy diciendo que la afición se ha equivocado y que viva Lini y que viva Meriton. Hoy tenéis que salir mmm, poniendo la cara de buenos y poniendo la cara de defender al Valencia y poniendo la cara eh, de defender a, 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 a y de ir contra Lini y contra Meriton. Pero esto yo ya me lo sé de memoria. Ahora iremos, ¿sí? unos días, tal, mientras esto dure. En cuanto pongáis y tengáis la primera opción, ¿eh? volveréis a la vuestra. ¿Por qué hacéis negocios con el Valencia? Y yo, si queréis hacer negocios con el Valencia, hacerlos. Pero no mintáis a la afición y el que quiera que os siga y el que quiera que no siga. Y nosotros, como las redes sociales, ya eh, afortunadamente han, han conseguido que ya no seáis la opinión única y que tengamos opinión y que nos podamos comunicar, ¿eh? pues mmm, si queremos, os seguiremos y si queremos, no os seguiremos. ¿Eh? Pero decir la verdad. Y si queréis apoyar al Valencia, apoyar al Valencia. Y si queréis apoyar a sus directivos, apoyar a sus directivos. Pero ya no tratéis de engañarnos más, porque ya no nos creemos nada. Vale. Y esto va a haber un antes y un después. Y la afición, como dijo un periodista, que no voy a decir quién es, ¿eh? Eh, que está en, la, en las tertulias de, de Héctor Gómez pues dijo que la afición tiene eh, dos caminos, o seguir aguantando, tragando y despotricando contra la prensa, o movilizarse por su cuenta y eh, seguir caminando en la lucha contra el señor Peter Lim. Vale, pues eh, yo creo que hasta aquí eh, eh, ya no tengo nada más que decir, sí que tengo, pero vamos, no, no tenemos más tiempo. Y yo solo espero que eh, esta buena noticia, esta buena sensación que, que han dado algunos medios de comunicación, que ha dado eh, escritos y hablados de, eh, de que, bueno, pues eh, Peter Lim, no sé qué decía aquí, la, eh, sí, decía la portada de Super, Peter, escucha la afición. Y detrás había un artículo muy interesante también de Carlos Bosen que decía que la fecha de caducidad de Meriton... La fecha de caducidad de mérito, o sea, mérito tiene fecha de caducidad, pues han estado muy bien. Eh, yo solo espero que esto no sea un es lo que hay ahora y ya veremos lo que pasa dentro de tres o cuatro días. Yo espero que esto eh, realmente sea un primer paso para que la prensa y la afición vayamos siempre de la mano eh, y que dejemos dejémonos ya de rémoras históricas del Valencia por tapar a gente que no merece que se le tape eh, y manipular o intentar manipular a la afición. A ver si ya de una vez somos sinceros, somos honestos y demostramos que de verdad somos valencianistas, somos periodistas, los que sois, pero que ante todo está el Valencia, su afición, su escudo y su bandera. Lo vamos a dejar aquí. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo martes aquí a las doce eh, y media. A las 12, a las 12, nos vemos el próximo martes a las 12, y nada, ahora os dejo con el siguiente protagonista de aquí del programa que es el gran Faustino, ¿eh? que ahora os va a contar todo eso de la cara oculta y todas esas cosas. Y nada, pues muchas gracias a todos, que sean felices, o al menos no dejen de intentarlo. Adiós y Amund Valencia.